Si tú vas al banco y llevas un cheque y quizás el cajero descubre algo extraño en él, analizan la firma y se dan cuenta que esa firma es falsa, que alguien quiso hacerla como si fuera la original, es posible que te digan que la firma es apócrifa. O bien si eres estudioso quizás de la historia y encuentras una acta de nacimiento y la analizas perfectamente bien y te das cuenta que no es original, puedes decir que este documento es apócrifo. ¿Por qué? Porque la palabra apócrifo, apócrifa, en el diccionario la puedes encontrar como algo oculto, pero también como algo falso. Por eso tenemos que hablar de los evangelios apócrifos. ¿Realmente fueron algo oculto por la iglesia en una forma maquiavélica, como algunos intentan decirlo? ¿O bien tienen algunos temas que podían ser interesantes, algunos mensajes de salvación, pero con tanta paja parecen ocultos? ¿O bien pueden ser falsos también en cuanto a qué? ¿A que no los escribió quien se supone que los escribió? ¿A que no fueron escritos en el tiempo que se supone que fueron escritos? Así que vamos poco a poquito avanzando en el tema. Mira, en primer lugar tenemos que decir que ha habido distintas publicaciones acerca de los evangelios apócrifos casi desde que se inventó la imprenta. Y también hubo copias cuando se hacían manualmente a través de el pergamino o alguna cosa, copias de los evangelios apócrifos, y por eso la mayoría de ellos han llegado hasta nuestro tiempo. Una de estas colecciones la podemos encontrar, por ejemplo, en la Biblioteca de Autores Cristianos, la famosa BAC, que ha hecho varias impresiones sobre ellos, pero también en libros de divulgación totalmente popular. Tú sabes que la editorial Porrúa, en la colección Sepan Cuántos, publica libros que son de interés popular, y también aquí puedes encontrar evangelios apócrifos, lo que significa que están al alcance de la mano. Otra cosa es que no todo mundo tenga interés en leerlos o que no todo mundo siquiera supiera que se habían realizado. La mayoría de los evangelios apócrifos, al igual que muchos libros originales de la antigüedad, tienen un valor importantísimo, porque todo libro nos habla del pensamiento del autor, de la época, nos habla de circunstancias que son importantísimas para los tiempos posteriores. Así que no vamos a despreciar de ninguna manera estos evangelios apócrifos, pero sí les vamos a poner, digamos, el contexto real, el contexto original. La mayoría de los libros de la antigüedad se destruyeron. ¿Por qué? Bueno, pues porque el material en el que fueron escritos era muy deleznable. El papel, recuerda tú, fue inventado en China y llegó a Europa a través de Marco Polo. Así que antes, ¿en qué se escribía? Bueno, la forma más fácil de escribir que nos vino de Egipto es de esta planta que se llama el papiro, que permitía escribir fácilmente. La otra forma de escribir era a través de, pues, la piel de los animales, especialmente de la ternera, lo que permitía escribir sobre el pergamino. Y estos materiales, con el paso del tiempo, se iban destruyendo. Algunos han llegado hasta nuestro tiempo porque fueron conservados en cuevas, como en Qumrán. Otros eran conservados en algunas vasijas, u otros también por coleccionistas particulares. Por esta razón tenemos algunos evangelios apócrifos. Hay evangelios apócrifos no solamente en el mundo cristiano. Hay libros apócrifos en el mundo judío, hay libros apócrifos en el budismo, hay libros apócrifos en distintos lados, porque nunca han faltado personas que han querido inventar historias como si fueran originales, han querido darle la palabra a alguien que nunca escribió, y por esta razón encontramos este tipo de textos. Han sido muy valorados. ¿Por qué? Mira, imagínate que tú quieres hacer una película sobre el niño Jesús, que de hecho hemos visto algunas películas que llegan a durar hasta una hora,
o quizás un poco más en televisión o en el cine. Si nos vamos a la Sagrada Escritura, a la Biblia, vamos a ver que San Lucas, que es el que nos habla de la infancia de Cristo, nos ofrece una hoja y media únicamente sobre la infancia de Cristo. El nacimiento, la adoración de los pastores, la circuncisión, etc. ¿De dónde sacas tú para hacer una película de una hora si el material que te ofrece la Biblia lo podrías leer en menos de 5 minutitos? Pues entonces hay que inventar. Precisamente por eso sobre Cristo, sobre la Virgen María, sobre los santos, se han escrito grandes, grandes historias, grandes películas, porque han ido metiéndole, 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 metiéndole cosas que pueden ser bonitas, cosas que lamentablemente afectan la verdad, afectan la realidad, pero todo queda como un escrito uniforme. Y la gente hasta pensaría, ah, caray, esa película que vi del niño Jesús está totalmente basada en la realidad. No, seguramente el que hizo la película, pues tuvo que investigar cómo se vestía la gente en aquel tiempo, qué comían, qué hacían los judíos, cómo era el templo, etcétera, etcétera. Y con esto va rellenando. Pero no siempre tienen, digamos, la puntería de hacer las cosas correctas. Te pongo un ejemplo. La pasión de Cristo también la podemos encontrar nosotros en unas cuantas páginas de la Biblia. ¿Cómo hacemos para que esto dure una hora? Pues hacemos lo que hacen en las representaciones en lugares como en Iztapalapa. Van haciendo que Pilato diga cosas que no están en la Biblia, que Herodes diga cosas que no están en la Biblia, que los apóstoles digan cosas que no están en la Biblia, y así todos los personajes van haciendo su propio monólogo que no está en la Biblia. Ya nos estamos alejando de la realidad, ¿no te parece? Por otra parte, voy al tema de Iztapalapa. Es curioso que ahí las vestimentas que usaban todavía hasta hace algunos años no tenían nada que ver con las vestimentas de tiempos de Cristo. Estos peinados con tubos, con rizos que le ponían a Cristo y a los apóstoles, por supuesto que no son reales. Fueron inventados y ahí es donde está el problema. La fantasía es maravillosa. El deseo de representar la vida de Cristo es maravilloso, pero entonces tenemos que decir que nos estamos metiendo ya en el mundo de la creatividad, algo inventado por personas que no vivieron en tiempo de Cristo, que vivieron en nuestro tiempo. Personas que no conocieron la cultura de Cristo, no fueron testigos y por lo tanto están trastocando la realidad. En Iztapalapa, por ejemplo, ahora salen algunas chicas bailando danza no árabe, perdón, no danza hebrea, sino árabe. Imagínate si en tiempos de Cristo había esas danzas tipo del vientre, pues por supuesto que no. Así que ahí estamos viendo algo que está contaminando la realidad. Y libros apócrifos.